la empresa estadounidense productora y distribuidora de alimentos, Del Monte, anunció la inversión de $30 millones para la expansión de su planta ubicada en el municipio de Montemorelos en Nuevo León, por lo que se prevé crear 1,000 empleos en la región. La expansión de su planta tiene el objetivo de incrementar su producción y exportar desde Nuevo León el 70% de su producción a Estados Unidos y 30% a Japón, además por primera vez mandará a Corea del Sur. En el evento del anuncio de la inversión, el director general del Monte México, Ramón Escobar, reafirmó el compromiso de la empresa para seguir invirtiendo en Nuevo León, teniendo siempre presente el origen de sus productos, la esencia de sus colaboradores y el legado que la empresa tiene en la región, por lo que esta inversión es el reflejo del firme compromiso de elaborar productos de la más alta calidad para sus consumidores de todos los mercados en donde se comercializan. Por su parte, el secretario de Economía, Iván Rivas, mencionó la importancia del crecimiento de los municipios fuera del área metropolitana. Destacó que las inversiones extranjeras benefician también a otros municipios de la entidad y Del Monte es un ejemplo de cómo impulsar el desarrollo empresarial a la vez que se crean empleos de calidad para los nuevoleoneses. Cabe mencionar que la empresa Del Monte reafirmó su compromiso y presencia en Nuevo León en 2004, cuando adquirió a la empresa Icmosa. Desde entonces ha promovido el desarrollo de la región citrícola del estado, contratando trabajadores locales, expertos en procesamiento y cultivo de cítricos y frutas tropicales, así como propietarios de huertas para abastecer de forma parcial a la planta. Estamos muy contentos de estar en una región potente, verde, preciosa, que es la región citrícola aquí en Montemorelos. Tenemos 32.500 hectáreas de cítricos en la región citrícola. Alrededor de 5.000 empleos directos son creados por este sector. 1.900 son Del Monte. El 23 de septiembre el gobernador anunció una inversión de $16 millones para la mosca de la fruta, para poder asegurar que la calidad de la fruta que se genera en Nuevo León sea calidad de primera. Y hoy los productos de Nuevo León son altamente cotizados. Este gobierno está haciendo las carreteras que no se hicieron en 30 años. Y con la Interserrana, el Periférico y la Gloria Colombia, vamos a garantizar la seguridad para que sus productos sean mucho más eficientes. Porque somos el mejor estado para nacer, crecer, educarse y vivir. ¡Arriba Nuevo León! Por otra parte, la empresa estadounidense Wild Fork, especialista en el proceso de congelación para mantener todas las propiedades de la carne como pollo, cerdo, res y pescado, así como también vegetales para la venta y distribución, inauguró su nuevo cuarto frío de su nueva planta con una inversión de $130 millones, el cual está ubicado en la zona fronteriza de la aduana Colombia en Anáhuac, Nuevo León. La inversión forma parte de los más de $200 millones de inversión total que destinará Wild Fork en la entidad para la construcción de una nueva planta. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, destacó la eficiencia de la frontera del estado y la calificó como la más rápida de México, ya que en la aduana Colombia cruzan en 5 minutos los camiones y máximo en un día muy saturado 10 minutos. Además, destacó el fortalecimiento de la seguridad en la zona, como el cuartel de Fuerza Civil que tendrá cerca de 350 elementos de policías. El Puerto Colombia es un puerto estratégico para que se instalen las mejores empresas del mundo como Wild Pork. Cuando vienen las transnacionales a ver dónde invertir, hoy Nuevo León es el foco de toda la inversión que llega a México. Más del 20% llega a Nuevo León. Vamos a anunciar una inversión de $200 millones de la empresa Wild Pork México. Este es un mensaje, es un símbolo de lo que viene para esta aduana. Por eso desde hoy, desde aquí, desde Colombia, a todas las empresas de todo el mundo, si quieren cruzar rápido y seguro, esta es la opción número uno. Esta planta se ha venido construyendo con mucho sacrificio, con los valores que están en nuestra compañía y mucha determinación, mucha actitud de dueño, mucha pasión por el negocio. Y para nosotros es mucho orgullo de recibir la visita de ustedes, porque es coronar un periodo de tiempo en el que hemos venido trabajando. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Apenas estamos empezando. Tenemos 3 años que iniciamos la operación. Esta planta ya existía. Vimos que era estratégico estar aquí, recibir materiales, materia prima de Estados Unidos,
hacernos llegar a nuestros clientes en Ciudad de México y en un futuro otras ciudades del país con carne de primerísima calidad, carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, importada a Estados Unidos, pero también nacional. Eso ya lo estamos haciendo también. Y lo que nosotros tenemos como propósito es alimentar una vida mejor. Y eso lo logramos aquí en esta planta. El producto se vende en formato congelado, mantiene su frescura. Vamos a conocer el proceso de producción, por qué congelado es más fresco. Y esta experiencia la ganamos de nuestra filial en Brasil y de nuestras operaciones en Estados Unidos. Entonces, lo que nuestros clientes llevan a sus mesas es un producto de calidad. Estratégicamente, tenemos la posibilidad en este recinto de recibir materia prima mexicana y exportarla con el valor agregado que tenemos de nuestros procesos y nuestras formulaciones. Y viceversa, recibir de otros lugares y procesar. Cuando se abre el comercio con más países, así estaremos produciendo. La visión es muy grande. Tenemos ya invertidos aquí más de 400 millones de pesos, ya actualmente. Lo que está al fondo, y cordialmente lo invito en un futuro, señor gobernador, que cuando esté terminado nos haga el honor de venir a inaugurar ya la operación de ese frigorífico que nos va a permitir ampliar nuestra capacidad de recepción de materia prima y de exportación a Estados Unidos y continuar nuestra expansión hacia los terrenos que tenemos en la parte de atrás. Creemos en la zona, creemos en Colombia, creemos en la región. Por supuesto que la mayor parte de nuestros colaboradores vienen del municipio de Anáhuac. ¿Qué huele? ¿Dónde andamos? Pero también es un impacto regional porque muchos vienen de nuestras vecinas Nuevo Laredo e Hidalgo en Coahuila. Entonces el impacto que tenemos es muy, muy fuerte. Y pues estamos aquí esperando que las aprobaciones de inversión se den para continuar con las siguientes etapas, más procesos, más equipos de producción y evidentemente crecer la empresa y que crezca también la calidad de vida de la gente. Que todas las personas que trabajan aquí tengan un sueño, tengan una aspiración como nuestros fundadores en Brasil. Una visión de alimentar una vida mejor y por eso es que hoy nuestra empresa madre JBS, ubicada en Greeley, Colorado, precisamente, es la número uno a nivel proteína animal del mundo. Entonces, estamos aquí, estamos de la mano con usted, señor gobernador. Agradecemos mucho el apoyo que nos han dado tanto las personas de Codefron como las autoridades del municipio de Anáhuac y vamos por más. Tenga usted la garantía que aquí se produce la mejor carne, tanto nacional como de país. Y una cosa, señor gobernador, somos la planta número uno de Nuevo León. ¿Por qué? Porque es la primera que van a encontrar aquí los que crucen. Y lo esperamos aquí próximamente, finales de enero, febrero, para que nos visite. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.